Me gustaría saber, tú que lo has ganado todo, ¿qué valores y qué aprendizajes crees que consiguen los niños y niñas con el deporte? Yo creo que son valores intemporales de toda la vida, del respeto, de la educación, del buen comportamiento, de ser generosos, de cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe de tener en la vida. En fin, yo creo que eso y el deporte y el fútbol, que es el que me he dedicado toda la vida, pues yo creo que tiene un poder educativo tremendo, tremendo, más de lo que creemos. Yo he tenido la suerte de estar 36 años en un club como el Real Madrid y 8 años en la selección, en lo que casi siempre ha sido una norma ganar, no, casi siempre digo, también hemos perdido. Que en el fondo hay que saber ganar y saber perder. Y las derrotas, claro que te enseñan. Y que yo creo que además debemos de estar para educar a los chavales en admitir la derrota. Pero todo lo que hay alrededor del fútbol casi que te lleva a tener que ganar, porque si no ganas... O un padre, cuando llega su hijo de jugar al partido de fútbol semanal y el niño, le preguntan al niño, ¿cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado? Es lo primero que le preguntan, si han ganado. ¿Has metido algún gol? Como si eso fuera también muy, muy importante. Cuando se ve que hay cosas que el fútbol, yo creo que trasciende eso del ganar y si has metido un gol o no lo has metido, como síntoma de que has jugado muy bien. A lo mejor has metido un gol y ha sido un desastre y no ha sido un buen compañero. Yo me acuerdo que mi padre iba a vernos los partidos y era un seguimiento silencioso, absolutamente silencioso. Pero ahora se ha convertido en que el padre habla durante los partidos, si le ponen, si no le ponen, si porque juega en un sitio y no juega en otro, si, en fin. Casi que así va a estar ahí por debajo, siempre el padre, el abuelo, que piensan que a su niño le están haciendo mal, porque no le están haciendo mal, incluso cuando alguna vez, si no juega o juega menos, o juega, no pasa nada, que sepa el niño y que aprenda el niño de lo que es, de ese poder didáctico que tiene el deporte, pues que piense que algunas veces pues se queda sin jugar. Y luego, te decía al principio, ser realista. Pues claro que sí, hay que ser realista con los propios chavales. Es decir, en Salamanca, ¿cuántos jugadores habrán jugado al fútbol en 100 y pico años? Te lo digo porque soy de Salamanca. Pero en 100 y pico años habrán salido internacionales 5 o 6. Y de un cierto calado, 1 o 2. No más. ¿Cuántos chavales han jugado al fútbol? Pues muchísimos. Sí. Que sepáis que normalmente no vais a ser jugadores de fútbol. Pero sí que el fútbol es una herramienta estupenda para formaros, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y que ellos deben de tener sueños para querer serlo, claro, yo no, ¿quiénes somos nosotros para quitarle los sueños a ellos? Pero que sepan que deben de ser sueños, pero que su sueño principal es ser un buen chavalito, un buen chaval. Y ahí sí que tiene el apoyo del padre, tiene que ser absolutamente al entrenador. Como lo eres en el ámbito escolar con los tutores, con los profesores en el ámbito escolar, pues igual. Y yo creo que ahí chocamos contra esa barrera del espíritu de protección, que es tremendo. Y luego, el fútbol es un juego muy sencillo, unos contra otros. Unos intentan meter un gol en una portería, defienden en aquella, atacan en la otra. Es que es muy sencillo. Y hay una rivalidad con los contrarios, que yo creo que en las categorías inferiores esa rivalidad está un poco más contenida. Creo que, pero hay veces que los ejemplos de los mayores, de los profesionales, no son los más adecuados. Ese jugador que está protestando, un jugador que se cree que intenta que vean que le han metido el codo en el cuello para provocar la falta del contrario. En fin, todas estas argucias que se emplean en el fútbol son muy malos ejemplos para los chavales. Pongo un ejemplo sabido por todos. En una cierta ocasión, dentro de la selección española, pues tuvimos un enfrentamiento muy, muy cruel que venía de 5 o 6 partidos seguidos que jugamos Real Madrid-Barcelona. La verdad que la mayoría, muchos jugadores eran de los dos equipos y se produjo un enfrentamiento y que fue un ejemplo malísimo. Y que menos mal que ellos, afortunadamente, se dieron cuenta de que ese ejemplo no podían trasladarlo a la gente joven. Y llegaron a una enemistad casi casi a diario por influencias externas, no porque el propio juego lo diga, pase eso, sino porque las influencias externas de entonces, no voy a decir la gente que influyó, pero fueron una influencia nociva para nosotros. Afortunadamente se sustanció incluso con el premio Princesa de Asturias a Xavi Hernández y a Iker Casillas, pero porque se dieron cuenta ellos que esos episodios que habían hecho en el terreno de juego eran absolutamente antideportivos y que no le beneficiaban su imagen. Yo no les digo que haya sido un santo con ellos, pero sí se trata de hacerles ver que era muy importante
la parte humana de ellos, lo que trasladaban a la sociedad, a la gente joven, y que no solo era el ganar, si podíamos ganar, sino el camino, qué camino íbamos a hacer para ganar. Y en eso, esa rivalidad, esa competencia que hay con el rival, yo creo que debe ser deportiva, porque al fin y al cabo, y yo tengo muy buenas amistades, en la Real Sociedad que nos ganaron 2 títulos de liga siendo jugador, en el Barcelona hemos tenido gente y conservo amistades con ellos, en fin, del Athletic Bilbao, que hemos tenido rivalidad deportiva, pero siempre hemos tenido una buena amistad.